De la mañana, 33 minutos, estamos disfrutando la mañana con vos y vos por ahí decís, che, cuántas malas noticias, ¿no habrá alguna buena noticia por ahí que sea noticia? Tengo una, encontré una buena noticia, una Nacho. Buena noticia, vamos. Atención, es en Argentina, es en Entre Ríos, es en una localidad que se llama Nogoyá y es una noticia como para destacar. Y vos sabés que estas noticias es como que a uno le devuelven la fe, la esperanza. La esperanza, claro. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una persona muy humilde, un trabajador de 39 años que tiene su familia, que la lucha todos los días y de repente se encontró con un maletín con $500,000. Mira, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, este humilde changarín se encontró, se llama José Sánchez, ¿sí? Y se encontró con este maletín, mira, ahí está con una de sus nenitas, en una radio. Y vos sabés que él encuentra este maletín con $500,000, que lo que equivale a 20 millones de pesos, y no dudó en devolvérselo a su dueño, que se trata de un empresario que iba a utilizar el dinero para adquirir un predio termal. Bueno, vos sabés que él decía que pobre, él solamente conocía los billetes de 100 pesos y que dólares no había visto nunca, y como no sabía qué hacer, porque no sabía a quién pertenecía el maletín, lo llevó a una radio, que es donde vemos ahí que está, contando su situación y contando que el empresario le quiso hasta comprar una casa. Y que él se siente bien porque hizo lo que correspondía, que jamás pensó en quedarse con este dinero y que hizo lo que correspondía y está contento de haber podido colaborar con esta persona que había perdido su maletín con $500,000, Nacho. Mirá, impresionante. Mirá. Hay personas íntegras en Argentina. Esta es una de estas personas íntegras que es noticia, se llama José Sánchez, es entrerriano y es la noticia buena del día de hoy, la queremos compartir con vos porque esto nos llena de esperanzas. Hay gente buena, señoras y señores. Y José es uno de ellos. Y José es uno de ellos y nos llena de orgullo a todos los argentinos. Bien, y ahora hablando de gente. Ahora, continuando con las noticias que vi por ahí, mira cómo te lo digo. ¿Qué viste por ahí, Nacho? La vi por ahí, Nati, y la quise mostrar acá en el programa para todos ustedes de Argentina. Nos dirigimos a la ciudad de Preston, Reino Unido, porque una señora de 104 años, Nati, sí, 104 años que la están viendo ahora en pantalla. Muy bien, la señora. Atención, porque en el marco de una campaña que realiza una organización benéfica, se acercaron al establecimiento, al geriátrico, donde ella, bueno, reside justamente, y les propusieron que escriban en un papel un deseo. Ah, ¿y qué sabes bueno qué pidió esta mujer de 104 años que se llama Honey Broken Bro? Así se llama. ¿Qué pidió, Honey Broken Bro? ¿Sabes qué pidió? No. Que la arresten. Que la arresten. Sí, que llegue la policía. ¿Eh? Que ¿cómo? Llegue el equipo SWAT al geriátrico y que la saquen esposada de ahí. Sí, ese fue el pedido, ese fue el deseo de Honey Broken Bro de 104 años, diciendo que ella, bueno, en sus 104 años de vida justamente nunca estuvo del lado incorrecto de la ley y quiere saber qué es lo que se siente ser arrestada. ¡Ay, más linda! Y bueno, la policía local se conmovió con el pedido de esta señora y se lo van a cumplir el día de mañana, 20 serio? De marzo. Sí, el ¿la día van de a arrestar a Honey? Atención, porque esto es primicia. Mañana, 20 de marzo, van a arrestar a Honey Broken Bro, una mujer de 104 años en Bristol, Reino Unido. Por favor. Vamos a ver. ¿Y cuál va a ser el yo cargo? Yo quiero imágenes. Ah, no sé. Extrema longeva. Dulzura. Extrema dulzura. Por longeva. Ah, qué linda. Qué linda. Es muy linda, Honey. Es muy linda. Claro. Es muy linda. Aparte, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene 104 años de vida. Qué linda. Siempre haciendo lo correcto. Muy bien, y bueno, Honey. Ahora quiere saber qué se siente ser arrestada. Y atención, porque los policías declararon que con esposas, patrullero y todo, la van a sacar así. Un tremendo operativo. Encapuchada, operativo, ¿no? Impresionante, claro, impresionante. ¿Eh? Y quiero ver imágenes yo de lo que va a suceder el día de mañana allí en Bristol, Reino Unido. ¿Cómo fue el arresto de Honey después? Vamos a ver si podemos encontrar cómo fue el arresto de Honey Broken Bro. Bueno, yo te voy a traer de nuevo a la provincia de Tierra del Fuego, específicamente a la ciudad de Río Grande, zona norte, donde hay gente muy creativa.
y donde te voy a presentar a unos creativos que realmente la están rompiendo y que los tenés que conocer. Se trata de Urbia, ¿sí? Los fuimos a visitar y hoy te los presentamos en RG al Día. Urbia es un proyecto que tenemos con Sergio, el diseñador gráfico. Surge de la idea de entretener a la gente de Río Grande. Básicamente es un canal web, a eso apunta. A través de cada proyecto audiovisual que tenemos, tratamos de poner la mejor gráfica, la mejor edición. En cuanto puedo, bueno, la cara visible soy yo, pero simplemente soy como el cara dura, digamos. No soy periodista, pero bueno, apuntamos a un canal web donde podamos invitar en algún momento a gente que sea relevante en la ciudad o importante y tal vez descubrir nuevos personajes y a la vez que sumar a más gente como presentadores, que no sea únicamente yo. Si hay gente importante en la ciudad que haga algo por la ciudad o que tenga algún proyecto, algún emprendimiento, también sumarlo para presentar distinto, o sea que mezclemos. Por ejemplo, nosotros, yo llevé un futbolista al Instituto Danzare y bueno, eso es la temática, invitar a alguien que no tenga nada que ver con la danza, por ejemplo, y 1,84 m de pura madera más un futbolista, bueno, algo resultó gracioso, ¿no? Bueno, mirame como un campeón, ¿eh? Estamos con Lucas en plena clase. El ejemplo del ejercicio, la verdad que estoy muerto. Entonces, bueno, eso es básicamente a lo que apuntamos. Al entretenimiento, sumar, descubrir personajes. Y los personajes que ya están destacados en la ciudad, también mostrárselos a la gente para que los conozca también. Ale me invitó para formar parte del proyecto. Podemos juntar las ideas que tiene Ale y un poco el conocimiento que tengo yo con lo que es la gráfica, con el diseño. Bueno, un poquito de cámara también. Somos un equipo de dos, así que tratamos de repartirnos las tareas entre los dos. Es un canal de entretenimiento. Apuntamos a eso. Y entre medio están estos desafíos, por ahí contar pequeñas historias, tratamos de ponerle onda. La idea es también, como dijo Ale, desestructurar a la gente, sacarlo de su posición, ya sea un futbolista bailando, haciendo danzas, romper un poco el esquema, mostrarle a la gente que también cualquier persona puede participar de diferentes actividades, ¿no? Esa sería una de las secciones, llamémosle una de las secciones de Urbia. Después podríamos llegar a tener una entrevista un poco más seria contando algún evento solidario, algún personaje importante, no sé, es tan variado lo que podemos ofrecer. El tema que ahora también estamos con los tiempos un poco apretados, cada uno con su trabajo, lo hacemos más bien como hobby, pero nos queremos dedicar más al 100% de a poquito. Desafíos, entrevistas, es lo que se viene. Bueno, y entonces la misión que tienen ustedes es contar historias, nos dijeron, contar cosas, descubrir personajes. Y si pensamos en la visión, ¿cómo se ven de acá, no sé, 10 años como RG al Día, que entra en su décima temporada? Quizás a largo plazo, definitivamente haber cumplido con el proceso y el objetivo de cumplir con este canal web y que tengamos el primer canal web en la provincia. De mi parte sumo que se sume más gente al equipo de trabajo, ¿no? Por ahí, tanto Ale como yo nos gusta lo que hacemos, entonces también si alguien se quiere sumar en lo que sea, que se sume, porque la verdad que es una linda oportunidad de hacer algo que nos gusta y creciendo por ese lado también me parece que es importante. Principalmente estamos en la plataforma de Facebook con Urbia OK. En Instagram también. Síganos en Urbia OK, Facebook e Instagram y ahí empezamos a subir contenido acorde a cada plataforma. Bueno, felicitaciones por los 10 años de RG al Día. Felicitaciones por los primeros 10 años y que sean 10 años más y se transformen en muchísimo más éxitos. Buenísimo, me encanta. Muchas gracias a la gente de Urbia, ¿sí? Por contarnos en qué consiste este emprendimiento multimedial. Está muy bueno, así que síganlos, pónganle seguir. Gracias también a Sol Sardi, que fue quien estuvo haciendo la cobertura, ¿eh? Urbia es la propuesta, entonces, te lo contábamos acá en RG al Día. Y ahora llegó el momento del deporte y la vamos a mencionar a ella. Una fueguina que triunfa en España dentro del hockey. María Francisca Verola, más conocida como Panchi Verola, que está demostrando todo su nivel allí en el club El Sardinero. Y atención, porque en el último partido ella es Panchi Verola. Y atención, porque en los últimos dos partidos marcó dos tantos muy importantes. En el último de ellos
Realmente fue grande el desempeño de la deportista fueguina y que le está dando la victoria a su equipo y lo está dejando ahí a un paso de el ascenso a la Liga Iberdrola de hockey allí en España. Estas son las imágenes del momento del córner corto ya en el último cuarto, donde bueno, realizaron esta acción, realizaron el corte, el córner corto, y le quedó el rebote a Panchi Merola y no tuvo mejor idea que meterse con bocha y todo al dentro del arco y marcar así el tercer tanto para el club sardinero. Realmente le está yendo muy pero muy bien y le deseamos lo mejor tanto a ella como para el club y que puedan ascender a la máxima categoría del hockey femenino allí en España. Hablamos ahora de la selección argentina y atención porque aparentemente se habría filtrado el diseño de la camiseta que va a utilizar nuestra selección en la Copa América 2019 que comienza el próximo 14 de junio. ¿Qué ves de diferente, Nati, en esta camiseta, A ver, ¿qué te llama la atención? A ver, eso es lo que cambia. Mira, está como así como... como si fuera lavada. Ah, como si le faltara color. Claro, ¿no? Exacto. Claro, vos porque, me entendiste. Genial. Bueno, el portal todosobrecamisetas.com. Sí, claro, que ¿quién lo iba a tener que, sino claro, todo sobre camisetas? Todo sobre camisetas. ¿Quién te lo iba a contar? Que bueno, ha revelado antes del lanzamiento oficial de la indumentaria, sí. Ha filtrado imágenes de camisetas que luego sí son reales. ¿En serio? Sí, así que bueno, hay muchísima expectativa para ver si esta es la camiseta que la selección argentina va a utilizar en la Copa América. Como vemos, la mayor la diferencia de la anterior son las bandas verticales, ¿no? Las bandas celestes verticales que ya no están, o si bien hay dos en el lado delantero de la camiseta, pero son como así como degradadas, ¿viste? Sí. Como difuminadas y con un celeste mucho más clarito. Claro. Sí, vemos un azul marino acá en el cuello, por ejemplo. Es como que sí se ve como más blanca. En las mangas, claro, se ve como más blanquita. Claro. Como más blanquita, más clarita la camiseta. Sí. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? El próximo 14 de junio. Sí, debutan en la Copa América con esta nueva camiseta. Por el momento, lo más próximo para la selección, este viernes contra Venezuela, vuelve Messi. Ya volvió Lionel Messi a la selección argentina. En este momento están entrenando allí en España, en Madrid, para prepararse para los amistosos internacionales. Y Scaloni, por parte del director técnico, es la gran prueba, ¿no? La AFA, recordemos, decidió continuar con el proyecto de Scaloni luego del Mundial 2018 y el próximo 14 de junio la Copa América va a ser la primera y gran prueba para este director técnico. Hay realmente muchísima expectativa. Continuamos hablando de fútbol, pero hablamos de la UEFA Champions League porque recordemos que en el partido de ida de los octavos de final entre el Atlético Madrid y la Juventus, el director técnico Simeone tuvo este gesto en el festejo cuando su equipo abrió el marcador. Un gesto obsceno. Qué y mal, por eso fue multado. Una multa económica de 20.000 euros. ¿Pero qué pasó? Nos trasladamos hace poquitos días nada más cuando Cristiano Ronaldo en el partido de vuelta, donde la Juventus eliminó al equipo del Cholo Simeone, le respondió con un festejo bastante similar, bastante similar, como remediándolo, como haciéndole burla lo que hizo Cristiano Ronaldo luego de que su equipo eliminara al Atlético Madrid. Hizo, bueno, un gesto bastante similar al del Cholo Simeone y ahora está, mira, ahí lo estamos compartiendo en pantalla. Mira, en cámara lenta, slow motion. ¡Pum! Bueno, como diciendo para vos, Simeone. Mirá de quién te burlaste. Bueno, esto fue captado no solamente por las cámaras, sino también por la gran cantidad de espectadores allí en el estadio. Y por eso la UEFA abrió un expediente por conducta antideportiva. Y bueno, vamos a ver si este 21 de marzo hay sanción
para Cristiano Ronaldo. Sí, está esperando la sanción este próximo 21 de marzo. Vamos a ver qué sucede. Si lo multarán de manera económica como al Cholo Simeone o quizá le prohíban jugar el próximo partido de la UEFA Champions League. Que no creo más, que suceda eso. Claro, obviamente al equipo le va a doler muchísimo más que Cristiano Ronaldo no pueda estar dentro de la cancha. Qué vamos bárbaro, a ver qué sucede. ¿Qué necesidad, Cristiano? ¿Qué necesidad de devolver Simeone el gesto? Decime vos, ya el Cholo había hecho eso que estaba mal y vos la terminaste de mal. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero no te vayas porque tenemos todavía que hablar de tecnología en la Regia del Día. Ahora, cuando volvamos.